tardes, noches, dependiendo de la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterita, y a ti que sigues mis redes sociales, ¿cómo están? Pues hoy les traigo el video de cómo se debe de dividir un pastel. En esta ocasión vamos a utilizar moldes porque no tengo pastel real de diferentes tamaños, pero vamos a dibujar sobre los moldes cómo se debe de partir un pastel. Así que espero que te guste este video y comenzamos. Muy bien, pues yo tengo aquí mis moldes del 6, 8, 10 y 12. No voy a sacar los más grandes, eso los voy a dejar para otro video, pero quiero mostrarte cómo se debe de dividir un pastel. Yo ya tengo un video con un pastel real del número 6 que te voy a dejar el link aquí abajo para que veas cómo efectivamente sí alcanza. Bueno, este tipo de pasteles normalmente se dividen como si fuera una pizza. Cuando ustedes vayan a dividir este pastel ya les comenté que es para un aproximado de 10 u 12 personas. Estoy utilizando un plumón de tinta comestible. No voy a utilizar regla porque pues nadie llevamos una regla cuando vamos a partir un pastel. Lo primero es partir a la mitad y después la otra mitad. Y ahí es donde ya empiezo a sacar mis partes. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, pues realmente son rebanadas grandes y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rebanadas. ¿Puedo yo hacer más rebanadas? Aquí es por eso les quiero mostrar que efectivamente alcanza todavía para muchísimo más. Yo, si por ejemplo corto a la mitad cada rebanada, dense cuenta el tamaño de la rebanada. Corto aquí, corto acá, corto acá. Estoy partiendo a la mitad cada rebanada, bueno, cada una de las 8 rebanadas que teníamos. Y ahora tengo un pastel para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 personas. Así que efectivamente un pastel de 6 pulgadas se puede dividir hasta en 16 personas. Ahora, aquí solamente tenemos el pan. Todavía faltaría el betún, el fondant, así que sería un pastel un poquitito más ancho. Pero bueno, aquí quería mostrarte cómo efectivamente un pastel que nosotros vendemos para 10 personas alcanza perfecto para 16. Este es el número 6 pulgadas o 15 centímetros. Muy bien, pues ahora tengo aquí un pastel del número 8 o de 20 centímetros y este pastel por lo general lo vendemos para 20 personas. Este todavía se puede partir en forma de pizza. Así que vamos a dividir, vamos a hacer la línea aquí a la mitad. Casi no marcan estas cosas. Vamos a hacer la otra cruz y vamos a dividir cada una. Vamos a dividir cada una. Hasta ahorita igual tengo 8 rebanadas. Esta rebanada, si te das cuenta, pues es bastante grande. Así que cada una la voy a dividir en 2. Por eso siempre es importante partir una, bueno, nuestro pastel primero en 8. Y después de ahí sacamos las demás rebanadas. Ok, entonces voy a ponerme aquí. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 rebanadas. Así que nuestro pastel de esta medida que vendemos para, que vendemos para 20 personas, pues salen 24 rebanadas. Quiero ver dónde está una bien marcada. Y pues te das cuenta que realmente pues es una rebanada normal. Y bueno, la diferencia es que esta es como más larga, así que tenemos aquí
nuestra marca de nuestra rebanada. 24 rebanadas con este molde del número 8 o del número 20. Muy bien, ahora tengo aquí un molde de 10 pulgadas o 25 centímetros, que bueno, por lo general alcanza para 30 personas. Yo estoy sacando aquí todos los plumones a ver cuál por fin marca. Y este todavía podemos partirlo en forma de pizza o bien podemos hacer un círculo aquí y partir aquí rebanadas. Vamos a hacer la primera opción, que es la tradicional. Voy a dividir aquí a la mitad, en este se ve mejor, y luego partimos así. Entonces ya tenemos nuestras 8 mega rebanadotas. Vamos a dividir en 4 cada una. No se asusten. 1, 2, 3, 4. Aquí me fui choco. Son 3 cortes. Ay, 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 me fui mal. 1. Yo sé que aquí los están viendo muy delgadito, pero es que es una rebanada muchísimo más profunda. Así les tocaría una rebanada muy delgada, pero pues ancha. Así que, bueno, aquí tenemos las rebanadas en forma de pizza. Sí sería como más diferente o más difícil, por así decirlo, de pasar un plato. Pero bueno, vamos a contar. Y tenemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 rebanadas si los otros lo partimos así. Así que ahora lo que voy a hacer es limpiar mi molde para partirlo. Bueno, pues más o menos, más o menos de burro. Para partirlo ahora en la otra forma que yo les estoy comentando. Y eso sería hacer un círculo aquí en medio. Y vamos a partir este círculo en 4. Después lo partimos en 8. Y bueno, aquí vamos a dejar estas rebanadas de este tamaño, así de anchitas. Pues se dan cuenta, van a decir, ay, pues es más pastel. No, realmente, pues es que le falta por acá. Y ahora aquí vamos a sacar rebanadas. Bueno, vamos a seguir lo que es la guía. Sería esta, y luego la mitad de esta. Aquí, la mitad de esta. Acá, la mitad. Okay, vamos a ver cuántas rebanadas tenemos. Aquí, si se dan cuenta, son rebanadas pues bastante gruesecitas. Podemos sacar todavía más rebanadas. Aquí estoy un poquito, no me acuerdo cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 rebanadas si lo partimos así en pedacitos grandes. Pero aquí podemos hacer todavía un pastel con una rebanada pues más pequeña. Sería, ahí está, partiendo este a la mitad, pues que ahí sí sería una rebanadita, o bien partir estas de acá que hayan quedado muy grandes. Aquí tú decides si lo quieres hacer aquí o lo quieres hacer acá. Entonces yo partiría esta, una sí, una no. No, pues de hecho todas, es un pedazote muy grande. Ok, serían 8 de en medio, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 rebanadas. Y si te das cuenta, bueno, realmente pues la rebanada está, pues está bien para un pastel, pues está bien. Así que aquí tú decides
Digo, aquí el círculo yo lo hice un poquito más grande, sería un poquito más pequeño, levemente más pequeño, yo creo que sería como esto. Ya, para que así nuestras rebanadas no queden tan pobres. Así que así es como yo cortaría un pastel de 10 pulgadas. Si te das cuenta, pues salen más de 30 piezas. O si lo cortas en forma de pizza, pues te salen 24, te sale menos. Así que pues por eso yo recomiendo ya a partir del número 10 utilizar el método de dividir nuestro pastel. O sea, hacer el círculo y estas partes de acá. Así que ahora vámonos con el otro tamaño. Bien. Bien, pues aquí tenemos ya un pastel de 12 pulgadas. Este sí no lo podemos partir en forma de pizza. Necesitamos hacer los círculos y vamos a empezar haciendo el de en medio. El de en medio por lo general es de 5 pulgadas, más o menos. Y después vamos a hacer uno un poquito más grande. Ahí disculpen mis redondez. Ok. Vamos a partir los dos círculos. De hecho, desde afuera lo podemos partir. Hasta afuera, perdón. Vamos a partirlos en cuatro. Y después vamos a sacar las demás. Ahora vamos a partirlo de cierta manera, como en pizza, pero siempre vamos a empezar cortando con un cuchillo de arriba hacia abajo este círculo. Después este círculo vamos a dejarle unos tres dedos y después lo de afuera. Entonces vamos a sacar por así uno de cada uno. Este es un pastel de 12 pulgadas o de 30 centímetros y este es para 10, 20, 30, de para 40 personas. Bien, bien, bien. Espérame, aquí me falta un corte. Ok, aquí los de afuera son los que voy a cortar a la mitad. Como les comento, estos pasteles yo sé que ustedes van a decir, ay, qué rebanada tan chiquita. Pero aquí todavía le falta pues el betún, les falta el fondant, o sea, se hacen todavía más grandes. Aquí en el molde pues sí se ve bastante chiquito, no se asusten por eso. Y yo lo estoy cortando así como yo les comparto que yo soy malísima para cortar pasteles. Ok, bueno, aquí tenemos, de adentro tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rebanadas. Déjenme lo anoto porque luego se me olvida. Y por fuera, digo, la parte de en medio es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Otras 16. Y de afuera tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 rebanadas por fuera. Y eso equivale de 12, 13, 16, 3, 4, 5. Aquí nos salieron 56 rebanadas. Cuando por lo general nos. Cuando por lo general nos salen 40 rebanadas, nos salieron 56, así que como ustedes vieron, yo aquí partí esta rebanada a la mitad, pueden omitirla. Si nosotros omitimos la partida que yo le di aquí entre cada rebanada de aquí, tendríamos 16, 16 y tendríamos, ay, ¿cuánto era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay, Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tendríamos. Ah, pues sí va. Y las matemáticas. 12, 13, 16, 16. Serían 48 rebanadas si nosotros no cortáramos la parte de aquí. Si lo dejáramos así tal cual y vamos al principio, sin pues decir, ok, vamos a partir. Como se dan cuenta, aquí podemos incluso hasta dividir este a la mitad, este a la mitad, pero sería un pedacito así de pastel.
Que normalmente esto se hace para fiestas de alta gama, bodas, 15 años, donde nada más se entrega un pedacito de pastel para que la gente no se vaya sin su pastel. Así que, bueno, espero que este video les haya gustado, les haya funcionado. Si ustedes dicen, Ludis, de verdad no te diste entender, pero ni papa, santo relajo que traías con los moldes, pues yo con todo gusto lo vuelvo a hacer. Espero que les haya gustado este video. Les mando un beso, abrazo, bendiciones. No olviden suscribirse a este canal, darle like, activar la campanita de notificaciones. Y pues yo soy su amiga Ludis y los veo muy, muy pronto. Bye, bye.